En el año 1712, un padre jesuita llamado José Gumilla trajo de España la imagen que hay actual allá atrás, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Manare. La Virgen de Nuestra Señora de los Dolores de Manare, patrona de los llaneros, traída en 1712 desde España por el padre misionero jesuita José Gumilla a la misión de Betoyes, en Arauca. Esta hermosa imagen de la Virgen María empezó a venerarse por los llaneros como la Virgen del Buen Viaje, ya que al venerarla decían recibir su bendición para salvaguardarse de los peligros que implicaban los largos viajes por las inmensas llanuras. Fue ubicada en un pueblito cercano acá que se llama Betoyes, que pertenece a Arauca. Entonces, en ese pueblito, los casanareños y todos los viajeros y pasaban por la Virgen, por eso la denominaron del Buen Viaje, porque pasaban, la saludaban y le pedían que les ayudara y les colaborara en todas las situaciones difíciles que iban a pasar por la travesía que tenían que hacer. Resulta que en Betoyes hubo un gran incendio, se quemó todo, la iglesia que habían hecho los jesuitas, y ellos la trajeron a un monte cercano acá a Paz de Ariporo, que pertenece a Tocorozal. Le pusieron el nombre de Manare debido a que ahí había un grupo de indígenas que hablaban el lenguaje Manare. Ahí en Manare, los jesuitas también hicieron una gran iglesia, que también fue destruida por dos incendios. Ya después, un poco más tarde, el 18 de marzo de 1953, un grupo de personas de acá me dicen que eran aproximadamente unos 53 personas, fueron a Manare a traer la Virgen. Y desde eso está ubicada acá en el pueblo de Paz de Ariporo. La centenaria imagen, denominada de vestir, manos y pies labrados, de fina contextura, el resto lo forma un armazón de madera para soporte de las vestiduras y un manto de color negro bordado a mano en finos hilos de oro. La lleva un corazón de gran tamaño, labrado en plata, atravesado por una espada. La advocación de los dolores proviene de la expresión del corazón adolorido de María, que se refleja en su hermoso rostro. La Virgen, según dicen las personas, ha hecho muchísimos milagros. Milagros de cáncer, milagros de... Por ejemplo, el llanero le tiene muchísima devoción por la siembra de sus plantíos de arroz, por su ganado. Ellos dicen, la Virgen nos ha colaborado en las infecciones y en todo esto que le causa los males a los sembrados que tenemos. Thank you.
y muchas personas enfermas de pulmón, enfermas del corazón, vienen y te dan los detalles de que la Virgen sí ha orado en ellos. Y ahora con esta pandemia, te cuento que se ha incrementado muchísimo la devoción a Nuestra Señora de los Dolores de Manare, pero muchísimo. Vienen personas de Villavicencio, vienen personas de Venezuela, vienen personas de Arauca, vienen también de Boyacá, mucha gente también de Bogotá, para pedirle a la Virgen sanación. Este domingo anterior vinieron unas personas de Monterrey Casanare diciendo que la Virgen lo sanó rotundamente del COVID-19 estando en clínica mes y medio, entubados mes y medio. Entonces para mí fue una maravilla escuchar esto con esta devoción que vienen. Y si te pudieras imaginar la fiesta del 6 de enero, que es impresionante, viene muchísimo peregrino. Solo a pedirle a la Virgen y a darle agradecimientos por los beneficios que la Virgen les ha hecho y a pedirle muchísimos favores. Más aún, hay personas que me han dicho, yo le he pedido a la Virgen que me dé un carro para ayudar a la gente y les ha dado el carro. Y tengo los testimonios muy concretos. La próspera Fundación Misionera de Betoyes tuvo dentro de su población más de 2.000 habitantes y a causa de un gran incendio fue destruida, razón por la cual la bella imagen de la Virgen María del Buen Viaje fue trasladada a un lugar sobre una meseta conocido como La Fragua, que volvieron a bautizar como Manare. De allí comienza a tomar el nombre de Nuestra Señora de Manare. Este templo en un principio era un templo, cuando trajeron la Virgen, era un templo muy pequeñito que estaba construido en paredes de tapia, techo de paja, y ya con el tiempo los padres agustinos que estaban acá, sobre todo el padre Isaías Álvarez y Santiago Puerta, empezaron a construir una primera iglesia muy pequeñita para dedicarle advocación. Trasladada también la población a Manare, se construyó un templo, pero perseguidos por las tragedias de los incendios, la iglesia sufrió dos conflagraciones, de las cuales se logró salvar la imagen de la Virgen de Manare. Después del último incendio, se reconstruyó el templo, esta vez más sólido y con teja de barro, y se impulsó desde Manare la adoración a la bella imagen de la Virgen, instituyendo su fiesta el 6 de enero. Pero ya en el año 1902 se empezó a gestar la elaboración de este templo con el padre Fray José Beltrán, que casualmente vive en Bogotá en el barrio Las Ferias, en la parroquia de San Joaquín. Ahí está el padre José Beltrán, que fue el impulsor de toda esta magnífica obra que estamos viendo. Thank you.
y después con el padre Juan Pablo Arbeláez. Él empezó a traer los vitrales, estos vitrales que vemos que fueron hechos en Cali. Ustedes ahora ya cuando hagan una visualización de los vitrales son hermosísimos. Y las figuras que vemos, aquí hay mucha devoción a Jesús Nazareno, que lo vemos en aquella esquina a mano izquierda, Jesús Nazareno. Es fundamental a San Miguel, a San José, al Divino Niño, a la Inmaculada. Nosotros como Agustinos Recoletos pues tenemos a Fray Ezequiel Moreno, que fue el primer vicario apostólico de Casanare. Él fue un superior que lo mandaron de España, podríamos decir, a revitalizar la provincia de la Candelaria, que estaba un poquitico mermada por la persecución y la violencia en esa época. Lo mandaron a él y lo eligieron vicario, el primer vicario apostólico de Casanare. Y él estuvo haciendo visita en Manare, donde era la antigua Manare, y celebró ahí. Y tiene una frase muy especial que dice, cuando vio a la Virgen, el dedo de Dios está aquí. San Ezequiel Moreno, pues, protector de los cancerosos, entonces tenemos su imagen ahí. San Agustín, Sagrado Corazón, la Virgen del Carmen. Esas son las imágenes que tenemos en este templo. Escritos históricos dan testimonio de la gran fe de los devotos, las masivas y solemnes peregrinaciones hacia la iglesia de Manare, donde se hallaba el altar de la milagrosa Virgen. Y como si se tratara de un éxodo, cientos y cientos de peregrinos venidos de todos los puntos cardinales del llano e inclusive desde los llanos de Venezuela llegaban para esa fecha a honrar a la Santísima Virgen, a recibir los sacramentos y cumplir sus promesas, como sucede actualmente en Paz de Ariporo. Pero la gente viene especialmente a venerar a la Madre del Cielo, a Nuestra Señora de los Dolores de Manare. La imagen es original, la que trajeron los jesuitas en el año 1712.
Con el paso de los años, el pueblo de Manare fue tomando el nombre de Moreno, ya que allí nació Juan Nepomuceno Moreno, un líder y luchador de la Guerra de la Independencia. Más adelante, el pueblo pasó a llamarse Moreno Viejo. Este pueblo fue destruido en su totalidad por un voraz incendio provocado en la época de la violencia de los años 50. De un nuevo milagro, se logró salvar la venerada imagen, y esta vez un grupo de fieles la trasladó hacia Hato Corozal, permaneciendo allí temporalmente hasta 1953, cuando la población de Moreno Viejo, antiguamente Manare, se trasladó del lugar y construyó un nuevo pueblo, donde se ubica hoy Paz de Ariporo. Allí, el 18 de marzo de ese año, se realizó la ceremonia de entronización de la Virgen a la iglesia del nuevo pueblo. Yo llevo en Paz de Ariporo 2 años y medio. La población de acá de Paz de Ariporo es una gente muy cristiana, muy colaboradora. Son personas con las cuales puede uno contar en situaciones difíciles para con la gente necesitada. Yo les digo a ellos, aunque no salgo desde la pandemia, he tenido poco contacto, pero lo poco que he conocido es que es gente de un corazón muy grande, que siempre están pendientes. Yo los domingos pido mercado para la gente necesitada y te cuento que tengo mercado para darle a la gente todos los santos días. La gente de Paz de Ariporo es de corazón grande, que eso me ha llamado la atención, y de una fe increíble a María Santísima. Yo digo que esta muchachita aquí no la pueden tocar, porque la gente se hace matar por ella. Yo le digo la muchachita, porque esta muchachita a mí me hizo un favor y yo puedo dar testimonio. Yo tuve cáncer viviendo en Bucaramanga, tuve cáncer hace ya 13 años. El 24 de noviembre cumplo 13 años de haber tenido la cirugía. Solo le pedí un favor porque yo estaba triste, te dicen que tienes cáncer y que eso te achicopala. Solo le pedí que no me fuera a dar ni tristeza, ni angustia, ni depresión, y que si me quería llevar del cáncer, que me llevara, pero que no fuera a sentir ni tristeza, ni angustia, ni depresión. ¿Oíste? Semejante regalo. Después de unos días no volví a sentir nada de tristeza, nada de angustia, nada de depresión. Entonces para mí fue el mejor regalo que he recibido, porque eso me ayudó a mí a superar mi situación de cáncer y a superar muchísimas situaciones personales y de vida. Yo le digo a la muchachita, a la gente aquí le da risa, pero le digo, esa muchachita no te falla. La cultura llanera, manifestada en cantos e himnos, ha sido muy expresiva con la madre de Manare. Se destaca el joropo que compuso el padre Francisco Lucea, "A Paz de Ariporo voy". Como podemos observar, la expresión de la fe católica mariana de los llaneros ha sido siempre firme, continua y sólida. La tradición de la iglesia honra con especial devoción a la Virgen Dolorosa, recordando los 7 dolores que soportó durante toda su vida, unida a la de su Hijo Jesucristo. Hacer una invitación especial a ustedes, los de Teleamiga, gracias por haber compartido este ratico acá en nuestro santuario, Nuestra Señora de los Dolores de Manare, el haber venido para hacerme pues esta entrevista, y sobre todo los invito para el 6 de enero, para la fiesta de la Virgen. Ojalá se pudieran ustedes desplazar para que vean la devoción que Casanare, Boyacá, lo que es el Meta y Arauca le tiene a la Virgen. Y también viene mucha gente, lo que les decía, de Venezuela.
Es por eso que a la Virgen de Manare la honramos ofreciéndole un septenario en vez de novenario. El autor del septenario es el padre Pedro Favo, agustiniano recoleto, quien lo hizo cuando el santuario de la Virgen estaba en la población de Manare. La oración que tenemos nosotros es esta: Señor mío Jesucristo, Redentor del mundo, que por tu vida, pasión y muerte nos redimiste de la esclavitud del demonio y nos abriste las puertas del cielo. Concédenos por la intercesión de la afligida Virgen María, Nuestra Señora de Manare, el perdón de nuestras culpas y la gracia de vivir y morir en tu santa ley. Amén.